La última clase nos habíamos quedado en la parte de ya integrar, ¿no?, lo que es Plaxis con un entorno de desarrollo integrado, que sería un IDE. En nuestro caso, dijimos que íbamos a utilizar Atom, ¿no? ¿Alguno tuvo dificultades con instalarlo? Creo que es un programa relativamente sencillo de instalar, no se requiere mucho por hacer. Entonces, hablemos sobre la sintaxis de Plaxis y vamos a entrar a estas rutas. Yo se los voy a enviar acá por el chat también para que entren. El lugar al que ustedes deben acudir siempre que tengan dudas es al wiki de Plaxis. Si ustedes ven aquí, yo acabo de acceder al wiki, que es una sección de ayuda de Plaxis, donde constantemente se están actualizando nuevas informaciones con respecto a problemas que tienen los usuarios o preguntas frecuentes a las cuales ya se les ha dado respuesta. ¿Y por qué es importante? Porque esta versión de Plaxis que venimos usando seguramente se va a actualizar en el futuro y ustedes van a querer la información más actualizada con respecto al software que van a utilizar. Ya. Este en particular trata sobre el uso de la programación remota, ¿no?, de Plaxis con Python. Entonces, Plaxis lo que va a hacer es, al igual que una página web, ¿no? Cuando ustedes tienen una página web, la página web tiene una base de datos a la cual ustedes pueden acceder. Pero es porque la base de datos les permite hacer esa solicitud y para hacerlo ustedes necesitan cierta información que solo alguien que está que tiene permiso de conectarse tiene acceso. Entonces, algunos prerrequisitos son que cuenten con una licencia que tenga el Geotechnical Select Entitlement, que es como una licencia que antiguamente se conocía como Plaxis VIP, ¿no? Y que ahora se le dice Geotechnical Select Entitlement, ¿no? Con esta licencia ustedes ya van a contar con acceso a esta herramienta de programación remota con Python. También, bueno, se les recomienda conocimiento del lenguaje Python. La documentación de Plaxis, y en eso sí son bastante claros, no nos va a proporcionar ningún tutorial sobre cómo aprender Python, ¿no? Eso sí es por nuestra cuenta. Si ustedes quieren, Plaxis les proporciona unas rutas, ¿no?, para que puedan aprender un poco de Python. Aunque yo les recomendaría buscar en YouTube videos. Y hay muchos, ¿no? Hay algunos que son más didácticos que otros, así que en vez de leerse todo esto, vean un video didáctico y pueden ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Ya. Entonces, con respecto al uso de esta funcionalidad, como les decía, la persona que se va a conectar a Plaxis a través de esta funcionalidad debe tener cierta información, debe tener el password o contraseña para conectarse y debe saber cuál es el puerto, ¿no? ¿Cuál es el puerto al que debe conectarse? Ahora, ¿por qué el puerto? Porque al igual que cuando tienen una impresora conectada a su computador, la impresora trabaja a través de un puerto con el cual se conecta con su computador. Si ese puerto está ocupado por otro dispositivo, no lo van a poder utilizar. Entonces, por defecto, Plaxis asume que vamos a usar el puerto 10.000. Por lo general está libre y no vamos a tener problemas.
Si por alguna razón, cuando le den clic a Start Server, ¿no? Que es la opción de iniciar el servidor y no inicia, tal vez cambian el número de puerto, ¿no? Pueden cambiarlo a 10.001, 10.002 y así, ¿no? Hasta que finalmente lo puedan desplegar. La contraseña por defecto viene establecida. Ustedes la pueden cambiar, ¿no? Sin ningún problema. Los que seguramente ya tienen Plaxis en sus empresas y se conectan de manera remota conocen eso, ¿no? Les dan la contraseña, pero claro, la contraseña la pueden cambiar en cualquier momento, ¿no? ¿Qué más? En esta vista podemos observar que existen dos checks, ¿no? Uno que dice que la contraseña ya fue establecida, es una contraseña muy segura, y la otra que el servicio de Plaxis remoto está disponible. Y en el primero nos dice que el servidor no se está ejecutando. ¿Qué quiere decir? Que todavía no lo hemos habilitado y para hacerlo simplemente le damos clic a Start Server o Iniciar Servidor. Yo voy a ir a Plaxis y lo voy a abrir, ¿no? Nada más para que vean cómo es esa interacción. Entonces, ya yo estoy aquí en el programa, voy a configurar licencias. En configurar licencias, nosotros seleccionamos la Plaxis 2 de Ultimate, ¿no? Continue. Y ya debe estar abriéndose el programa. Ya, entonces aquí ya pueden ver el programa que se acaba de abrir. Para ver esta interfaz, ¿no? De programación remota, no, nos vamos a Expert. En Expert tenemos la opción de configure, ¿no? Configurar el servidor remoto de programación. Le damos clic y en este caso me sale que la contraseña está establecida, es la que está aquí. Claro, obviamente yo voy a cambiar esta contraseña, ¿no? Y también me dice que el servidor no se está ejecutando. Por defecto, como les comentaba, Plaxis nos establece el puerto 10.000, ¿no? Y aquí a la derecha nos dice que el puerto está disponible. Podemos probar con otros puertos, ¿no? Con el 10.001 y está disponible también, pero podemos también probar con otros puertos. Y vemos que también están disponibles, ¿no? Entonces, dejamos con el valor inicial de 10.000 y nosotros empezamos, ¿no? O iniciamos el servidor. Cuando hacemos esto, nosotros ya estamos listos para conectarnos a Plaxis, pero no solo eso, ¿no? Sino también podremos acceder a las opciones que tenemos aquí en Python, ¿no? La de configurar el intérprete de Python, abrir el intérprete, el editor de texto, la línea de comandos y el Jupyter Notebook. En Jupyter Notebook en realidad es para abrir un archivo de Jupyter Notebook que nosotros tengamos ya guardado, ¿no? Bien, con ello, ¿no? Lo que hacemos es iniciamos el servidor y ya, ¿no? Ahora, recuerden que esto que ven aquí son dos versiones de Plaxis, ¿no? Este de acá es hasta Plaxis 2016 y de Plaxis 2016 en adelante tienen esta vista, ¿no? Hay ligeras diferencias, pero como les comentaba, cuando nosotros vamos acá a este wiki y buscamos, ¿no? Plaxis Remote Scripting, que es para la funcionalidad de programación remota de Plaxis, podemos obtener información más actualizada. Ya, genial. También nos dan un código de. Cuando nos dicen boilerplate, significa código predefinido que hace algo, ¿no? Que cumple un objetivo, que ya está programado. En este caso, Plaxis nos dice que si ustedes quieren ejecutar alguna
alguna rutina de Python que hayan escrito en un editor de código, primero deben importar la librería de Plaxis, que es esta primera línea de código. Con esto ustedes se aseguran, ¿no? El asterisco significa que van a importar todas las funcionalidades de esa librería. Entonces aquí ya tienen la primera línea, dice from plaxisscripting.easy import asterisco. Con esto importaron la librería. Y luego, para conectarse al servidor, ustedes van a utilizar la función newServer. Y newServer les pide como parámetros localhost, ¿no? Que es la información que ven aquí arriba, ¿no? Ustedes cuando ejecutan este servidor, el nombre del servidor por defecto es localhost. Entonces lo vamos a ver un rato. Entonces, esto de acá no es necesario que lo cambien, manténganlo tal cual. Lo que puede cambiar es el puerto, ¿no? Este 10.000 que ven acá es el puerto. En su caso, tal vez le cambian de valor, le ponen 5.000 o algo. Entonces, este sí varía. La contraseña, bueno, en este caso le ponen la contraseña que tengan ahí en su interfaz, ¿no? Entonces, con estas dos líneas de código ya podemos acceder a la interfaz de Plaxis, pero seguro se preguntarán, ¿y qué son estas? A ver, vamos a hacer un zoom, ya. ¿Qué son estas dos de aquí, no? S-I, G-I. S es una variable, ¿no?, que representa a la aplicación input de Plaxis. Es decir, cuando ustedes le dan clic al botón de Plaxis, es como si le dieran a ejecutar una función, ¿verdad? E inician una nueva sesión de Plaxis. De igual manera, cuando ustedes tienen si.new, lo que van a hacer es iniciar una nueva sesión de Plaxis. Y el GI, ¿qué hacemos con el GI? El GI es una variable que está relacionada con los objetos dentro del modelo de Plaxis. Entonces, mediante esta variable, vamos a acceder a una serie de funcionalidades que nos van a permitir agregar boreholes, ¿no?, puntos, incluso nos va a permitir generar la malla e iniciar los cálculos, tal cual hacemos en Plaxis, ¿no? Sin necesidad de programar, nosotros ya sabemos que iniciamos una nueva sesión del programa, en este caso sería SI, y luego empezamos a crear objetos, ya sean boreholes, ¿no?, puntos, plates, todo eso, y realizamos el cálculo después de generar la malla y definir las etapas de cálculo. Eso lo hacemos con GI. Al igual que nosotros tenemos el SI y el GI para interactuar con el programa input, también existen el SO y el GO que nos permiten interactuar con el programa output. Entonces, con SO, ¿qué hacemos? Accedemos a la interfaz de Plaxis Output. Generamos una nueva sesión. Con GO, accedemos a los objetos dentro del programa Plaxis Output y podemos obtener resultados, graficar, ¿no?, algunas informaciones que queramos, tal vez un gráfico de desplazamiento versus número de pasos de cálculo, o también cambiar de vista de una fase a otra, ¿no?, para ver los resultados. Entonces, si ustedes en su código quieren abrir ambos, ¿no?, el Plaxis Input y Plaxis Output, lo que van a hacer es el localhost port, acá ven que dice Input, ¿no? Para el programa Input utilizan el puerto 10.000 y para el programa Output el programa 10.001, ¿no? En cada uno de esos programas van a tener que habilitar la interfaz, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver, ya. Entonces, igual, importan la librería, esto es general para el programa Input Output, no hay diferencia. En lo que sí hay diferencias en lo siguiente, ¿no? Cuando ustedes van a llamar al SI y al GI, lo hacen con el nombre de localhost, ¿no?
y el número del puerto del programa inputs, ¿no? Y luego para llamar a SO y GO, que son del programa output, utilizan el puerto que habilitaron para el programa output. De esta manera ya podemos, dentro del código, manipular la instancia de Plexis, agregar objetos y también el de iniciar una nueva sesión en el programa output y obtener los resultados o visualizarlos, ¿no? Manipular la información del programa output. Bueno, ese es con respecto al primer link, ¿no? Creo que ha sido bastante útil. De todas maneras, hoy día vamos a ver un ejercicio para el uso del programa Plexis. Primero vamos a trabajar sobre un Talux que no tiene mucha dificultad y luego vamos a añadirle un poco más de dificultad a ese Talux y ejecutarlo todo con una rutina de Python que vamos a escribir, ¿no? El siguiente tema, creo que valdría la pena traducirlo, me parece, ¿no? Ya. El siguiente tema es sobre el cómo identificar comandos de Python desde la línea de comandos de Plexis. Entonces, cuando ustedes ingresan al programa Plexis, en el menú de ayuda existe uno que dice Scripting Reference. No, Scripting Reference. Y en Scripting Reference vamos a encontrar una referencia a todos los comandos de Plexis y cómo es que están implementados en Python. Ya. El siguiente es un ejemplo en Plexis. Bueno, lo voy a traducir. Vamos a regresarlo al inglés. En Plexis existe un comando para generar los borehole que se llama borehole. Y para recibir los parámetros, esta es una función. Le damos un espacio y 5, ¿no? Eso es lo que hacemos en Plexis. Y en Python, el equivalente para ejecutar lo mismo sería el g-i punto y la función borehole, ¿no? Función borehole, paréntesis, y el valor de 5. Esta es la forma en la cual se ejecuta de manera nativa en Plexis, ¿no? Esta de aquí, comando Plexis. Y la de abajo es el equivalente en Python. Necesitamos, para este caso, como vamos a crear un borehole, acceder a la variable g-i, punto borehole, y 5 es el parámetro, ¿no? Que recibe. De igual manera, para el caso del comando de Plexis que genera el punto, en el punto es una función, ¿no? Point, espacio 1, espacio 2. 1 y 2 que son x e y, ¿no? Son los parámetros que recibe. Y el equivalente en Python son g-i punto, ¿no? De ahí point, que es la función. Como ven, la función es la misma, ¿no? El mismo nombre de función. Solo que en Plexis para darle los parámetros es con espacios, ¿no? Espacios. Y en Python, para darle los parámetros a la función, tenemos que abrir paréntesis, luego va el primer parámetro, el segundo parámetro y cerramos paréntesis. Con esto ya hacemos la llamada a la función con los parámetros que requiere. Si queremos cambiar las coordenadas de un punto, ¿no? En este caso la coordenada X, lo que hacemos, ¿no? Es llamar a otra función. Llamamos a la función set. La función set sobre el objeto point, ¿no? Guión bajo 1 punto x. Y le cambiamos el valor de x. Y el equivalente en Python. En Python, como verán, tenemos varias opciones, ¿no? Uno es utilizar el g guión bajo i punto point, ¿no? Llamamos al objeto point. El punto es para definir qué coordenada, en ese caso es la coordenada X. Entonces la coordenada X ahora va a adoptar el valor de 9.3. También podemos usar el G-0
y punto, luego points, punto x para modificar la coordenada x, y dentro de x existe una función llamada set, y le ponemos la coordenada. Creo que esta manera yo lo usaría, creo que es más fácil de entender, ¿no? Porque estoy accediendo a los objetos del modelo, especifico cuál de esos objetos y luego modifico el valor específico, ¿no? En este caso es la coordenada x. Ya. Otra funcionalidad importante dentro del Plaxis es la función echo, ¿no? La función echo seguida del objeto nos permite, de cierta manera, imprimir algunas propiedades que tiene asociado ese elemento, ¿no? En este caso, tenemos un punto, el punto 1. Al nosotros imprimir info.1, nos imprime los comandos que podemos ejecutar sobre ese objeto y los atributos que tienen. Tiene un nombre, tiene comentarios, tiene un user features, tiene X, Y, Z. Si imprimimos, en cambio, echo, ¿no? Echo, point 1, ¿qué nos imprime? Nos imprime el nombre de ese objeto y las coordenadas X y Y. Entonces, hay formas de obtener información de un objeto que ya está en el modelo a partir de estos comandos de echo e info. Ya, y acá nos dan un tip sobre cómo obtener un comando de Python. Nos dice, ejecuta una función, la que quieras en el programa de Python, y luego vas a la línea de comandos y ese comando lo transformas a un comando de Python. Como ven, el nombre de la función no cambia, se mantiene, ¿no? El nombre de la función se mantiene. Lo que cambia sí es la sintaxis. La sintaxis se refiere a la forma en la cómo nosotros llamamos a la misma funcionalidad y cómo es que está implementada en Python. Ya. Ahora, si ustedes quieren ver, digamos, esta equivalencia, lo pueden hacer entrando al programa. Y en Help, como nos indicaba, vamos a Scripting Reference. Y a mí se me acaba de abrir esta ventana. Ahora seguramente se va a abrir una web. Una web. Y aquí nosotros vamos a ver cierto contenido de funciones de Plaxis. Nos va a salir Plaxis, comandos, Plaxis 2D, input, outputs y rutinas ya escritas y de ejemplo. Si vamos a inputs y buscamos en A, ¿no? Tal vez algún, vamos a ver lo de Warhol, ¿no? Ya. Vamos a Warhol. Dentro de Warhol nos dan una serie de especificaciones. Nos dicen allá, para crear un nuevo Warhol utilizando Python, tú tienes que utilizar el SI-I primero para crear una sesión de Plaxis, ¿no? Una nueva sesión de Plaxis. Luego lo que vas a hacer es creas un objeto Warhol. En este caso, Warhol-G es solamente un nombre, ¿no? Lo que pertenece a la librería de Plaxis es esto, ¿no? G-I, que es para acceder a todos los objetos o funcionalidades sobre los objetos. En este caso, estoy llamando a lo que es la función Warhol y pasándole el parámetro 0. Después, ¿qué estoy haciendo aquí? Imprimiendo Warhol, ¿para qué? Para verificar que se haya creado un objeto. Ya. Yo voy a poner aquí mi versión de Plaxis. Y para que vean que ambos, tanto esta interfaz que ustedes ven es un Jupyter Notebook con un resumen de comandos que pueden utilizar. Para ejecutarlo, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Ya. Voy a dibujar aquí un polígono, nada más así de referencial.
para que vean que cuando yo le dé clic al botón Run de ejecutar, esto de acá se va a borrar. Se va a borrar y lo único que se va a ejecutar es lo que está aquí, ¿no? ¿Por qué esto se va a borrar? Porque en primer lugar yo no lo he grabado. Y en segundo, cuando yo llame al SI-new, lo que estoy haciendo es creo una sesión completamente nueva. Ya, entonces voy a ejecutar con Run. Y vieron que se acaba de ejecutar una nueva sesión. Ya, ahora sí voy a la. A ver, aquí. Sí. Ya. Debería tener yo un borehole creado, ¿no? Entonces, si voy a Options, en Soil Modify Layers. Y acá tengo el borehole que todavía no se ha creado. Ya. Sí, eso es por lo siguiente, ¿no? Cuando ustedes ejecutan, no sé si observan aquí que este bloque de código tiene una raya de color azul a la izquierda. Lo que quiere decir que el bloque que yo acabo de seleccionar lo voy a ejecutar con Run. Cuando seleccione el siguiente bloque, lo que va a hacer es crearse un borehole. Entonces, solamente cuando le dé clic a este bloque y le dé clic a Run, se va a ejecutar. ¿Vieron? Y después todavía me da la opción de ingresar un nuevo bloque de código y poder ejecutar. Ya, entonces vamos a ver el borehole que se ha creado. Como es un borehole que no tiene propiedades, se ha creado y es de color gris, ¿no? Es ese que vemos ahí. Ya, ¿y qué dice? Bueno, es un borehole, tiene una coordenada X que está en X0, un head, un nivel de agua cero, un field data no asignado y así. Ya tenemos el borehole. Y ahora sí, vamos a los comandos. Cuando ustedes inician una nueva sesión de Plaxis, no se va a ejecutar ningún comando, o sea, solamente se ejecuta esto, pero ustedes no lo van a ver. Lo que sí van a ver es este de acá. Si ustedes observan, aquí qué dice, bueno, lo que dice es running Plaxis inputs, ¿no? Ya, esto de acá es el llamado a s-i.new. Entonces, ¿qué te imprime luego? Te imprime OK, ¿no? Ya, y es esto de acá. Y los dos últimos son el que vemos acá, ¿no? Un borehole, g-i.borehole en la coordenada x0, ya, y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Llamo a la función borehole, le paso el x igual a 0. Y me retorna un mensaje que me indica que el borehole ya fue agregado. En el caso de la interfaz, ¿no? Del Jupyter Notebook de Plaxis, me imprime el mensaje indicándome que se ha creado un borehole, ¿no? Ya. Entonces, esto de acá lo voy a pasar para ir a otro código. Creo que ya quedó claro. Ya, entonces, observamos otra funcionalidad. Tal vez uno dice Core Sync Connection. Ya, tal vez otra. Duplique. Ya, veamos uno de líneas, que es más entendible. Ya, una línea. Ahora vamos a ver el código que nos permite crear una línea. En este caso, ¿qué dice? Line, ¿no? Line es la función que nos permite crear una línea. ¿Qué hacemos? Primero lo que hacemos es crear una nueva sesión de Plaxis. O sea, esto de acá se va a cerrar, se va a abrir otra sesión. Después, lo que se va a ejecutar es, me va a crear una línea. A esa línea le va a pasar coordenadas x y del primer y segundo punto.
Y después, en un segundo ejemplo, lo que hace es agrega un punto, ¿no? Primero acá crea el punto, luego ese punto lo va a hacer parte de otra línea. Acá crea una línea, le da una coordenada inicial y en lugar de darle coordenadas finales, le da la referencia, ¿no? A un punto, ¿no? Ahora, este punto está guardado, ¿no? El que está acá a la derecha, que se va a crear con la coordenada 2,3, se guarda en la variable points g, ¿no? Esta variable point g ya guarda o almacena este objeto y acá simplemente lo llamamos, ¿no? Point g. Y con eso podemos crear una línea. En realidad, estos ejemplos son formas diferentes de crear líneas, ¿no? Ahora, aquí abajo, en el ejemplo también se crea un punto. Ese punto es parte de una línea. Y aquí vemos que se puede colocar en lugar del punto inicial, ¿no? En vez de escribirlo, simplemente le asignamos, ah, ya, yo quiero que este sea el point G, ¿no? Aquí. Y la coordenada final le pongo un valor 8,4. En el último ejemplo que nos indica acá, lo que está haciendo es, creo un punto 1, un punto 2, les asigno las coordenadas que cada una debe tener, y luego en la línea simplemente llamo, ¿no? La función gi-line.1, coma, punto 2, y ya se creó la línea. Ya, aquí abajo, lo que nos dice es crear una línea entre un punto o más. Entonces, en realidad hay varios ejemplos que pueden ver aquí. Hay incluso líneas que tienen inclinación, ¿no? Con ángulos y demás. Así que es bien completo. Yo voy a ejecutar uno por uno y vemos qué nos van dando. Ya, primero inicio una nueva sesión de Plaxis con el SI New. Luego ejecuto todos estos códigos que están dentro de un mismo bloque. Entonces, lo que ven aquí es exactamente lo que está ocurriendo en este código, ¿no? Nos está creando líneas. En algunos casos está asumiendo que una línea, ¿no? Parte de un mismo punto común. Ya, ahora veamos esta alternativa 3, ¿no? Vamos a correrlo. Y se empiezan a generar más líneas. Y estas líneas están creándose debido a los códigos que están acá planteados, ¿no? Ya. Bueno, creo que con ello ya podemos empezar con el ejercicio que vamos a ver el día de hoy. Antes de ese ejercicio, les voy a mostrar pues el ejercicio del talud. O sea, no es tan complicado, pero después de eso vamos a ver cómo hacer lo mismo con Python. De lo último que quería hablarles era sobre cómo instalar módulos adicionales de Python. Esto hace referencia a las librerías que nosotros tenemos a nuestra disposición en Python. Recuerden que Python es todo un ecosistema, ¿no? En Python ustedes pueden tener librerías para cualquier cosa, prácticamente existe de todo, incluso para inteligencia artificial, aunque no lo necesitemos, también existe. Y si algún día quieren agregarle alguna librería adicional, vamos a seguir los siguientes pasos, ¿no? Lo que hacen es van al menú Expert, ¿no? Van a menú Expert, en menú Expert van a Python y aquí donde dice configurar el intérprete de Python. Ya. Le dan a esa opción de configurar intérprete de Python y les va a salir la imagen de acá abajo, ¿no? Donde indica el intérprete Python a ser usado por el programa Plaxis. En este caso, si ustedes quieren, le pueden indicar a Plaxis que utilice otra distribución de Python. Como yo les comentaba, ustedes pueden instalar infinitas distribuciones en su computadora, pero a la hora de ejecutar, digamos, el código de Plaxis, se recomienda utilizar la distribución que ya viene en Plaxis, ¿no? Aquí ven la primera que dice por defecto Plaxis Python Distribution versión 1.
Entonces, Plexis ya tiene la distribución de Python implementada y la deberíamos usar, ¿no? La segunda nos dice que especifiquemos una ruta del intérprete de Python que nosotros tengamos en nuestra computadora, pero podría ser que este intérprete sea uno que no tenga todas las librerías que requiere Plexis e incluso no tenga las que Plexis haya implementado por su cuenta, ¿no? Entonces, yo no le recomendaría cambiar eso, sino mantener la distribución por defecto de Plexis que viene instalada, que vamos a ver cómo conectarla con Atom. Ya, una vez que ustedes quieren instalar nuevas librerías, como la librería que yo instalé, una de ellas es la librería Pandas, ¿no? La que yo les recomiendo bastante, y esa librería nos va a permitir realizar algo interesante que también lo vamos a ver en el ejercicio, ¿no? Para ustedes instalar la librería de Pandas, lo que tienen que hacer es escriben, ¿no? Python-m pip install pandas. ¿Eso dónde lo hacen? Entonces vamos a abrir Plexis. En Expert, ¿no? En Python, en Command Prompt. No sé si observan aquí que yo estoy en Plexis, ¿no? Este es el entorno de Plexis que tiene todas las funcionalidades que yo necesito. Pero como en este caso hay una librería que yo quiero añadir, lo que voy a hacer es pues, seguir el comando nomás para instalar pandas, ¿no? Pandas, para los que no saben qué es pandas, pandas es un programa, una librería que nos permite la manipulación de tablas, ¿no? La manipulación de tablas de datos, ¿no? Que tienen columnas con nombres y filas. Entonces, de esta manera, lo que yo voy a hacer más adelante es acceder a un archivo CSV que tiene en las columnas los nombres de la información que yo quiero y en las filas los datos de esas informaciones. Así que Pandas es una librería que se utiliza en ciencia de datos para manipular datos a partir de archivos CSV. Si ustedes van a la documentación de Pandas, les va a indicar, ¿no? ¿Pandas qué es? Es una herramienta de open source, ¿no? De código libre, que se utiliza para el análisis de datos y manipulación de datos, ¿no? Que se ha construido en el programa, usando el programa el lenguaje de programación de Python. Aquí pueden ver algunos tutoriales, ¿no? Sobre cómo usar pandas. Pandas para ciencia de datos, y hay algunos cursos, ¿no? No es necesario que vean estos cursos para lo que vamos a hacer. Yo le voy a explicar lo que vamos a necesitar, así que no se preocupen. Eso sí, yo les recomendaría instalen esta librería tal cual lo voy a hacer yo ahora. Yo ya la tengo instalada, así que no hay problema. Pero lo único que tienen que hacer es van a esta página que ya está en la diapositiva. Copian, ¿no? El comando, este de acá, y le dan enter. Cuando le den enter ya van a tener la versión de Pandas instalada en su computadora. Solamente tienen que esperar y les va a salir esta ventana, ¿no? Collecting Pandas, luego se va a instalar una serie de archivos y finalmente les va a salir Successfully Installed Pandas y la versión que se instaló. Y con esto ya están listos para continuar y seguir el ejemplo que vamos a realizar nosotros, ¿no? Ahora, nosotros en Plexis, como les había comentado, tenemos la opción de usar el entorno de desarrollo que ya viene aquí, ¿no? En el editor, ¿no? Por ejemplo, este editor se llama Cython. Yo lo puedo utilizar. Acá creo mi código de lenguaje Python. Lo guardo y de ahí lo ejecuto, pero también me da la opción de conectarme con
los IDEs, ¿no? Que son los este está en inglés, ¿no? Sería Integrated Development Environment, que es entorno de desarrollo integrado. Ustedes lo pueden buscar. Existen opciones como el de PyCharm, Spider y el que vamos a usar nosotros que se llama Atom, que es un poco más sencillo, ¿no? No es muy pesado. El PyCharm y el Spider para instalarlos, la verdad que es un poco más pesado y toma más tiempo. Así que creo que no vale la pena perder mucho tiempo instalando estos IDE, sino usar el más sencillo. Ya. Con eso ya estamos más que listos para continuar, así que vamos a iniciar nuestro tutorial. El día de hoy vamos a ver un talud. Sé que no es tan complejo, pero luego vamos a ver cómo ejecutar ese talud, ¿no? Con Python, ¿no? Primero lo vamos a hacer nada más. Así. Entonces, el talud está en un archivo que les voy a pasar para que me puedan seguir mientras yo lo voy desarrollando. Ya, entonces ahí acabo de enviarles al chat el archivo del análisis de estabilidad de taludes con elementos. Es un archivo en Word, ¿no? Me comentan ahí si lo reciben. De todas maneras, este archivo va a estar en la plataforma, ¿no? Entonces vamos a seguir este tutorial que está ahí, ¿no? Ya, entonces, como primer paso, siempre tenemos que preguntarnos si el problema a resolver va a ser uno de deformación plana o axisimétrico. En este caso, como es un talud, vamos a dejarlo como deformación plana con elementos de 15 nodos. Luego vamos a los contornos, ¿no? A los límites o extensión del modelo. Lo vamos a dejar con X mínimo 0, X máximo 14, Y mínimo 0 y máximo de 4,25. Las unidades las dejamos, bueno, tal cual. Ya, de acuerdo al tutorial, vamos a necesitar algunas dimensiones del X min y el X max, ¿no? Vamos a tener que modificar esto. Entonces, este de acá es menos 10. Este acá es 50, luego tenemos el imin de 0 y el imax de 30. Listo. ¿Qué más? Ahora, con esto definido, no tenemos nada más que hacer acá. Ya tenemos todo lo que necesitábamos.
Con esto ya, como ven, el espacio de trabajo se ha creado con las dimensiones que yo he planteado. Para crear la geometría del talud, me guío, ¿no?, de lo que está en el manual, en el tutorial. Entonces me dice primero, voy a generar las coordenadas del punto de inicio, ¿no? Entonces para eso necesito un polígono. Un polígono, voy a crear un polígono en la posición 0, 0, ¿no? Entonces le hago clic en la posición 0, 0. Luego me dice que me mueva a lo largo del eje X hasta el punto 2, que sería en 60 y 0, ¿no? Yo también lo puedo hacer acá, ¿no? En 60, coma. Le doy un Enter y me dice que los parámetros allá. Bueno, está quejando, ¿no? No hay problema. Entonces vamos al 60, 60, 0, ¿no? Que está. Ya le damos clic, ya lo acabamos de generar, ¿no? Sin ningún problema. Luego hay un tercer punto, me dice que es en el 60-22, ¿no? 60-22. Hay un cuarto punto en el 44-22. 44 es X, ¿no? 44, ahí. Otro punto, el 20.10, ya voy a X20. 20.10. Listo. Y otro punto que es en el 10, ¿no? En el 0, 10, ¿no? Ya, y de ahí ya terminé. Para terminar esto solamente un clic derecho, ¿no? Y como ven, ya se generó el polígono que es el talud que yo quiero analizar. En este caso, los bordes que, las condiciones de borde que se han creado ya por defecto se establecen como los laterales, ¿no? El X está fijo, el Y puede variar, es decir, se puede asentar, no hay problema, y la base está fija totalmente, ¿no? Tanto en X como en Y. Ya. Ahora vamos a crear un material, ¿no? Este material le vamos a crear aquí en el modo suelo. Vamos a Show Materials, en suelos e interfaces, creamos uno nuevo. Ya, este de acá, ¿cómo se va a llamar? De acuerdo a lo que tenemos ahí, se va a llamar arcilla, ¿no? Se va a llamar arcilla. Es uno con modelo constitutivo Morcolum, drenado. Es específico, no saturado de 16, el saturado de 18. Las permeabilidades no las necesitamos, no la vamos a definir aquí ya. Nos vamos a parámetros. Ya definimos lo que teníamos que definir acá y nos vamos a parámetros. En parámetros necesitamos el módulo de Jam, que en el ejemplo no es 50.000. En el coeficiente de Poisson de 0.35 tenemos también ya el G, que se calcula a partir del E, el edométrico también, ¿no? Ahora la cohesión. La cohesión le vamos a poner un valor de 5 y una fricción de 20. Y la tensión no la vamos a poner. Ya, con eso ya tendríamos todos los parámetros para el modelo Morcoulon. Ok. Y ahora eso tenemos que asignarlo, ¿no? Ya. Si vamos al modo estructuras, le damos clic al polígono. Y nos vamos aquí en el Selection Explorer, a la última parte. En material, vemos que no se le ha asignado un material. Ya, le damos clic, se despliega los materiales disponibles, solamente tenemos uno. Arcilla. Y adopta el polígono, el color del material que teníamos predefinido. Ya, entonces ya tenemos las condiciones de borde, tenemos el material. Lo único que nos queda por hacer es crear la malla, ¿no? Ya, aquí para crear la malla, la vamos a crear como una malla, ¿no?
media con un refinamiento de malla mejorado, ¿no? Que es el que viene en Plaxis. Ok, se genera, ¿no?, la malla y acá abajo me dice, ya se generó la malla. Se generó con tantos elementos y tantos nodos. Si ustedes quieren que se refine un poco más, le dan clic acá y luego le dan en refinar malla, ¿no? O pueden incrementar el tamaño de la malla con el coarsen, ¿no? Refine es refinar, hacer más pequeño. Coarsen es agrandar, ¿no? Y este reset que ven acá es para dejar los valores de tamaño de elementos como estaban al inicio, ¿no? Sin modificar. O sea, si yo le voy a dar aquí refinar dos veces y ven que el color va cambiando, ¿no? Ya, se hace un verde un poco más claro. Pero si yo le doy clic de nuevo y le doy en reset, se vuelve al gris oscuro de antes, ¿no? Es decir, al valor inicial, sin alterar, digamos, este valor de cuán pequeños serían los elementos. Creo que hay una pregunta de su compañero. Listo. Entonces, ya Pero, ¿qué tenemos tal? la malla. Sí, sí te escucho. Sí, tengo una consulta. Ahí. Ahí quería preguntarle también, o ver a otro nombre. Sí, no se te escucha muy bien. Bueno, De repente no puedes sé mandar un si. mensaje al chat. Porque se te entrecorta un poco. Bueno, no entendí lo que me querías preguntar. Tranquilo, ¿no? Ahí mandas un mensaje al chat y ya te respondo. Ya, entonces, cuando ustedes tienen esta malla generada, también pueden inspeccionarla si ustedes desean. Creo que es una práctica recomendable, ¿no? Le dan aquí a View Mesh. Ya. Aquí se va a abrir esta ventanita de configurar licencias también para. Para el programa Plaxis Output. Y como ustedes ven, la malla no se acaba de generar, pero verla así nada más no me da ninguna información adicional, ¿no? Lo que yo voy a hacer es en Mesh, en Quality, y voy a observar estos valores de calidad de malla, ¿no? Deben estar por encima de 0.4, no por encima de 0.5 para hacer una buena malla, ¿no? Si ustedes observan un poco, las que tienen un valor menor, ¿no?, de calidad de malla son las que están cerca de los taludes, donde los elementos triangulares son un poco más extendidos, ¿no? Quiere decir que posiblemente si se llegara a deformar mucho esta zona, tendríamos problemas no porque el suelo esté fallando, sino porque el elemento se distorsiona demasiado. Y ya había iniciado de una distorsión relativamente alta, ¿no? Sí, claro, si tienen un valor de 0.1, esperen de hecho problemas, ¿no?, durante los cálculos. Si en esa zona exactamente ocurren desplazamientos, ¿no?, y deformaciones, van a tener problemas. Por eso se recomienda inspeccionar la calidad de la malla, asegurarse que los elementos tengan este valor de calidad un poco mayor a 0.50, ¿no? Muy bien. Entonces su compañero nos preguntaba si el RF para el módulo column es de 100 kPa. No, es relativo. En este caso, como es un ejemplo, solamente se ha adoptado un valor de módulo de Young.
referencial, pero si fuera una calibración tendrían que tener sus tres curvas de laboratorio y luego adoptar un módulo de Jan que aproximadamente represente los tres niveles de confinamiento, porque recuerden que el módulo de Jan de Moore-Coulomb es una constante. Entonces, tiene que representar diferentes niveles de confinamiento. Y ya queda a su criterio definir para qué nivel de confinamiento es más representativo, ¿no? De todos los niveles de confinamiento. Eso lo podemos ver un poco más adelante, me parece. Sí, para ver el tema de calibración, ¿no? Para que entiendan un poco sobre qué estamos hablando. Ya, entonces ya tenemos la malla de flow conditions, no lo vamos a utilizar y vamos a ir directo a etapas constructivas, ¿no? Ya, aquí, ¿qué vamos a hacer? Primero activamos el suelo. Nosotros asumimos que este es un talud natural, ¿no? Tiene las propiedades que le hemos asignado. Y vamos a generar, ¿no? Aquí las condiciones iniciales como un gravity loading. ¿Por qué? Porque es un terreno en pendiente. Ya. Lo siguiente que vamos a hacer, ¿no? Es una fase ya de cálculo de factor de seguridad. En este caso, mi tipo de cálculo sería uno de tipo safety. Acá por defecto se van a borrar los desplazamientos que se han generado en la etapa anterior, porque los desplazamientos generados no son realistas, no solamente son debido al método de cálculo, ¿no? De esfuerzos iniciales. Ya, con eso creo que vamos a ponerle también quizás un nombre. Ahora, para nosotros dibujar, digamos, o monitorear los desplazamientos en la zona en la cual van a ocurrir los mayores desplazamientos, tenemos que seleccionar puntos de control. Seleccionamos aquí, ¿no? Los puntos de control, vamos a seleccionarlos. Ya, entonces, ya que estamos aquí, ya, entonces aquí selecciona los puntos de control. Yo les recomiendo que lo ubique más o menos en la zona donde potencialmente llegue a ocurrir la falla, que sería más o menos por acá, ¿no? Ya. Esperemos que se ocurra por ahí, o a veces puede ocurrir un poco por arriba, una falla superficial. Vamos a ver por dónde, ¿no? Ya. Actualizamos esto de aquí. Y hacemos el cálculo. Ahí vemos que se estabiliza el valor del factor de seguridad. Entonces ya hemos llegado a un valor que podríamos decir que ese es el factor de seguridad determinado, que es de 1.11 en valores logrados, alcanzados. En el último nos dice, el factor de seguridad alcanzado fue de 1.11. Aceptamos esto acá. Y ahora, queremos ver la superficie de falla, nos vamos a ver, ¿no? Resultados del cálculo. Tenemos este programa output. Ya, y más o menos podemos sospechar, ¿no? Que la masa de suelo que se ha desplazado es esta, ¿no?
Pero ¿cómo la podemos ver? Usualmente usamos los incremental displacements. Y ahí ya se ve de manera clara dónde está la superficie falla. También podemos ver las deformaciones cartesianas. Ya, esas deformaciones por corte, ¿no? Para ver las bandas de corte. La banda de corte, como vemos, se desarrolla en el pie del talud, donde se concentran la mayor cantidad de deformaciones cortantes. Y conforme nos vamos acercando a la cresta del talud, estas disminuyen, ¿no?, en magnitud, pero de todas maneras forman una banda de corte que es representativa de la falla identificada, ¿no? Mejor aquí, ¿no? Ya que estamos acá, esta es la superficie falla representada a través de los incrementos de desplazamientos. Una forma de ver esto un poco mejor es añadirle, ¿no?, los vectores de desplazamiento, y nos vamos dando cuenta de la zona que esté en movimiento. Si alguna zona de su modelo también estuviera en movimiento, por ejemplo acá, entonces también tendría estas flechas, ¿no? Pero como podemos ver, los únicos que tienen estos vectores son los que están cerca a la cara del talud. Por lo tanto, es esta zona donde está ocurriendo la falla, ¿no? Ya, ahora recuerden que pusimos puntos de control, también los podemos dibujar aquí, ¿no? Seleccionamos los puntos. Yo voy a crear un nuevo gráfico, así que le doy New. Y estando aquí, tenemos los puntos que habíamos seleccionado. Puede ser este, tal vez. Y grafiquemos los desplazamientos totales con los pasos de cálculo, a ver qué nos da. Entonces, aquí podemos ver, ¿no?, los desplazamientos incrementándose con magnitudes de hasta, a ver, acá es 11 a la, como 11.000. O sea que serían 11 kilómetros más. Sí, recuerden que los desplazamientos en la etapa de safety no son realistas, no son valores que se han generado con el único objetivo de hacer fallar el talud tal que nosotros obtengamos los valores de factor de seguridad. Para ver el factor de seguridad nos vamos a multiplier. En multiplier tenemos la sumatoria de MSF, ¿no? Ya, ese es el valor que debemos observar. Si ustedes, a ver, nos vamos a acercar al gráfico, más o menos por acá. Ya, si nos acercamos al gráfico, está muy grande los desplazamientos, ¿no? Ya, vamos a modificar el valor máximo de desplazamiento. Muchas veces, hasta 5.000 está. Yo creo que lo vamos a dejar hasta que tenemos 1.000, así que ya, entonces, incluso creo que es mucho, lo vamos a dejar hasta 100, hasta 100. Ya, ustedes pueden ver aquí que en el cálculo del factor de seguridad, la parte inicial, que es donde empezamos a reducir los parámetros, existe cierta variabilidad, ¿no? Como que llega a un punto, luego baja y sube y baja, ¿no? Hasta llegar a un momento en el cual ya se ha desarrollado una falla. Y esta falla tiene un valor que, como vemos, no varía, ¿no? Que es un valor de 1.11 aproximadamente. En este caso tiene 1.11, ¿no? Ya no es tan variable. Y podemos decir que hemos llegado a la convergencia. Entonces ya este sería un valor que no va a variar. Ya. Con eso ya hemos calculado el factor de seguridad. También hemos visto que al graficar, ¿no? Pero también podemos graficarlo de otra manera. A ver. Ya. Le podemos poner, en este caso tenemos los AMC. Sí,
Bueno, dejémoslo de esta manera, creo que es fácil identificar, ¿no? Que cuando al inicio tenemos deformaciones pequeñas ocurriendo, digamos, es cuando el programa está empezando a identificar las zonas en las cuales el efecto de reducir, ¿no?, la resistencia hace que estas zonas empiecen a desplazarse con una mayor a una mayor tasa, ¿no?, una tasa más rápida. Y cuando ya llega a definir la zona que va a la zona de falla, entonces ya llega un valor, converge y el desplazamiento que ocurre, si ustedes observan, entre punto y punto es un paso de cálculo, ¿no? Al inicio los puntos de cálculo están muy cercanos, es decir, entre un punto y otro los desplazamientos no difieren mucho. Pero cuando ya encuentran la superficie de falla, entre punto y punto vamos viendo que existe una mayor distancia. Esa mayor distancia significa que entre un punto y otro hay una generación de desplazamientos mucho mayor. Observemos este de acá, nos dice que el desplazamiento es de 30 metros, ¿no? 30 metros, y en el que viene es de 39, entonces prácticamente 10 metros de diferencia. Y observemos estos de acá. Este dice 15 metros 50 y este de acá 16,60, es como un metro de diferencia, un poquito más. Pero acá es un metro de diferencia, acá ya tenemos como 15 y acá seguramente son diferencias de centímetros, ¿no? Ya. Muy bien, con eso ya hemos visto el ejemplo del talud. En el manual, ¿no?, del tutorial que se les ha pasado, pueden ver ello. Aquí se les va a explicar también lo mismo que hemos visto nosotros. El mecanismo de falla, ¿no?, cómo identificarlo. Y los ejercicios que pueden hacer ya con este de base es, nosotros hemos ejecutado el análisis para una malla media, ¿no? Pueden hacerlo para una malla fina o muy fina. También pueden incrementar el ángulo de resistencia cortante y ver qué tanto varía el factor de seguridad. Y realizar otro con un estado de esfuerzos iniciales. En este caso lo hicimos con gravity loading. Podrían probarlo con un K sub cero y comparar si existen diferencias, ¿no?, entre uno y otro. Recuerden que el hecho de graficar las bandas de corte nos ayuda también a identificar las zonas en las cuales estamos alcanzando, digamos, cierto nivel de deformaciones cortantes, que al combinarse todas ellas ya generan una superficie de falla, ¿no? Además, en Plaxis nosotros no tenemos forma de definir una entrada y una salida así como se hace en equilibrio límite, ¿no? Nos sale lo que es, ¿no? Si es inestable, entonces nos dice que eso no es inestable. Ahora, si ustedes quieren, tal vez por ahí, ¿no?, surge la duda, pero yo tengo un talud y me han dicho que calcule solamente una banqueta, ¿no?, la estabilidad de una banqueta. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? Ya, lo que sucede, ¿no?, es que ustedes tienen en Plaxis tienen tal vez el talud y tienen su banqueteo, ¿no? Banqueteo. Y luego les dicen, no, quiero que me calcule solamente el factor de seguridad acá y luego acá. Pero como lo hemos hecho ahora, solamente nos va a dar, ¿qué falla? Nos va a dar esta falla de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para obtener factor de seguridad de esta banqueta y esta de acá? Bueno, existe una forma que sería la siguiente, ¿no? Ustedes pueden definir, digamos, como un polígono diferente la parte superior y otro polígono la parte inferior. La parte inferior lo van a excluir. La excluyen, ¿no? La excluyen del cálculo del factor de seguridad. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando ustedes realicen el cálculo, esta zona de acá no va a,
no se van a reducir los parámetros de cohesión ni fricción. Van a permanecer tal cual. Lo que sí va a pasar es que en esta zona, en este polígono, sí se van a reducir los parámetros de cohesión y fricción. Ya. ¿Y cómo es eso? Vamos a ver aquí una opción, ¿no? Ya. Si yo le doy clic a este polígono, imaginemos que este polígono es el polígono donde se encuentra el talud local que queremos analizar. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos al elemento y acá hay una opción que nos dice aplicar reducción de parámetros o reducción de resistencia. Si nosotros le quitamos el check, esto de acá ya no va a estar afecto a la reducción de parámetros. Entonces, veamos qué nos sale. Ya, ¿qué nos dice? Etapa de cálculo sin reducción de parámetros. Esta fase, ¿no?, es una fase con tipo de cálculo de safety o de reducción de parámetros, pero ninguno de los elementos se le ha aplicado la reducción de parámetros. Como resultado, el multiplicador, ¿no?, de reducción de resistencia, que es esta sumatoria del MCF, no será aplicado a ningún suelo o estructura en esta fase, ¿no? Incluso Plasys nos avisa. Ya, yo le voy a dar que no me importa calcular. Entonces me dice que en este caso no lo va a calcular, ¿no? En este caso me dice que es un error y no un warning. Un warning es algo como una recomendación de Plasys que te recomienda hacer algo, pero te permite calcular. En este caso vemos que no nos deja calcular, ¿no? Ya, ahora, ¿qué les parece si generamos una banqueta, ¿no?, para dejarlo un poco más claro? Ya, yo voy acá a estructuras y en polígonos. Voy a cortar este polígono más o menos por la mitad. Ya. Ya tengo otro polígono. ¿Vieron? Ya, como yo modifiqué la geometría, también tengo que crear otra malla. Y en Plasys vemos que en Mesh hay un asterisco aquí arriba, ¿no?, que quiere decir que debemos generar otra malla, ¿no? Y entonces voy allí, genero otra vez la malla, y la malla en este caso es medium, ¿no? Ya voy a generar. No hay problema, se genera la malla. Me voy a mis etapas de cálculo. Activo, ¿no?, mis polígonos, que son estos dos. Y en safety, el Apply Strength Reduction lo voy a quitar del polígono inferior. A ver. Ya, y lo voy a dejar únicamente arriba, ¿no? Solamente acá va a estar aplicado el Strength Reduction. Y calculo. Me dice puntos de control, pero en este caso solamente quiero que vean que se calcula en la parte superior y la de abajo no. Ya, ahora se calcula el factor de seguridad, ¿no?, en la etapa safety. Vemos el factor de seguridad es 1.40 y más o menos se mantiene ese valor. Y esto ya va a terminar pronto, ¿no? Hasta 100 pasos de cálculo nada más. Ya, ahora inspecciono los resultados. Ya, inspecciono los resultados. Y observo, ¿qué observan acá? Recuerdan que, ya, vamos a hablarlo mejor con los incrementos de desplazamiento. ¿Qué podemos observar aquí? Que la superficie de falla se ha visto limitada a la región a la cual yo le apliqué la reducción de parámetros. Y aquella región a la cual no le apliqué reducción de parámetros, simplemente no se ha calculado nada, ¿no? No se ha generado esta reducción de parámetros. Ya, y esa es una forma que nosotros tenemos en Plasys para excluir zonas del cálculo de factor de seguridad y solo enfocarnos en las zonas que nos interesan. Creo que es una aplicación que en la industria se hace bastante, ¿no? Ya, genial. Bueno, con eso estaríamos terminando el ejemplo del talud. Y ahora podemos hablar un poco sobre
la calibración ahí que sus compañeros nos preguntaban. Entonces, ¿cómo es lo de la calibración? Él nos decía, el módulo de Yang, ¿a qué presión de referencia corresponde? Ya. Imaginemos que tenemos aquí el gráfico de esfuerzo desviador, ¿no? El esfuerzo desviador y acá la deformación axial. Y ahí tenemos algo como esto. Digamos que tenemos lo mismo para tres confinamientos, ¿no? Para un confinamiento menor, tal vez es un poquito, un poquito más rígido. Y para el otro, así. Ya, ustedes ven aquí que existe cierta diferencia en el módulo inicial de cada una de estas curvas. Y también en el valor máximo que se logra en cada una de estas. Cuando ustedes realizan la calibración con, digamos, Moore Coulomb, lo que van a tener es solamente una línea, ¿no? Un único módulo. Ya, este único módulo tiene que representar ¿qué valor? ¿Este valor? ¿El de naranja? ¿O este otro? Entonces, tal vez un valor por acá sería un valor medio, ¿no? Ya, entonces ya, este valor medio lo voy a adoptar. Ya, por acá. Luego, esto de acá sabemos que Moore Coulomb está recto, ¿no? Recto horizontal. Ya, pero grafiqueamos lo mismo para el esfuerzo confinamiento más bajo. Vamos a tener el mismo módulo, es decir, una línea superpuesta. Y luego así, ¿no? Ya. Y ahora para el siguiente, que es el del medio más o menos, tenemos el mismo módulo, que significa la misma pendiente y la línea también superpuesta. Ya. Y el valor máximo. Ya, ahora, ¿quién me dice aquí? Bueno, en realidad vamos a discutirlo, ¿no? Ya, este de acá es para un confinamiento de 400 kPa. Tengo 400 kPa. Aquí tengo 200. 200 kPa. Y aquí abajo voy a tener 100 kPa. Ya. Si yo utilizo en este caso el módulo de Yang de 100 kPa, estaría representando como una media, ¿no? Una media del módulo que obtuve para la curva de 400 y para la de 200, ¿no? Pero representa de esta manera el rango de confinamientos de interés, ¿no? De 100 a 400. Ahora, en este caso, ¿pueden hablar de una presión de referencia? Sí, o sea, pero no es necesario, ¿no? Al final, en Moore Coulomb, como solamente tienen un valor inicial de módulo de Yang, antes de llegar a la plasticidad perfecta, deben elegirlo de tal manera que a ustedes, de acuerdo a su criterio, ¿no? Les convence este ajuste, ¿no? Que este módulo sí representa el módulo inicial en promedio para todo el rango de confinamientos de interés. Eso es lo que solemos hacer con Moore Coulomb, ¿no? ¿Por qué? Porque en Moore Coulomb este módulo no es dependiente del confinamiento, por lo tanto es un valor constante, ¿no? Es un parámetro del modelo, pero no es una variable, ¿no? Es un parámetro tal cual y no va a variar, ¿no? Entonces, de acuerdo a... Sí, este es el CL50, ¿no? El E50, recuerden, es el valor que ustedes toman, ¿no? De la curva. Aquí tienen el valor máximo, ¿no? Lo toman al 50% y ahí trazan la pendiente, ¿no? Y ese sería su E50. Sí, es el E50. Todos los valores que estamos viendo acá son el E50, ¿no? El E50 tiene una justificación, ¿no? Lo que nos dice, ya, el E50 representa de manera aproximada
la variación de módulos que podemos tener para todo el nivel de deformaciones que tengamos en la muestra. Y es un módulo, se podría decir, como que promedio. En modelos más avanzados no necesitamos este tipo de artificios. En el caso de Hardening Soil Small Strain, nosotros tenemos un módulo máximo al inicio, un módulo máximo, luego un módulo que es dependiente de nivel de confinamiento, y con el endurecimiento, pues representa mucho mejor la variación de esa rigidez, ¿no?, del suelo con la deformación. En cambio, en el modelo Morcoblum es muy limitado, no solamente nos dice ya, es esto, y llegas a tu criterio de falla y ya. Así que el modelo Morcoblum yo no lo recomendaría para uso en industria. Utilicen modelos avanzados, ¿no? El Hardening Soil o el Hardening Soil Small Strain. Los parámetros, de hecho sí, requieren más parámetros, pero eso no quiere decir que no se puedan estimar, ¿no? Y es mejor estimarlos a utilizar un único módulo y aceptar los errores que nos pueda generar. Muy bien. Ya con eso vamos a ver el ejemplo de... Ah, pero todavía no hemos conectado el átomo, ¿no?, con Plaxis. Ya, yo les voy a mostrar ello. Esto lo voy guardando, ¿no? Y sí les voy a pedir que guarden su... A ver, no, que abran el editor de código Atom, que ustedes deberían tener ya en su computadora instalada. Ya, entonces yo voy a crear un nuevo proyecto. Aquí le voy a poner, ¿no?, Talud. Vamos a hacer con Python. Ya, y aquí yo voy a ver en mi servidor, ¿no? Mi servidor de programación remota, que como ven está activado. ¿Cómo lo conecto esto con Atom? Es una pregunta del video. Ya, aquí tengo Atom, ¿no? Ya lo acabo de abrir y todo. Voy a crear un archivo nuevo. Ya, con eso primero lo voy a cerrar. Voy a crear un archivo nuevo. Ajá. Ya. Entonces, creo una nueva ventana de Atom, ¿no? Tengo una nueva ventana. Y voy a crear un nuevo archivo. Nuevo archivo. Y este archivo lo voy a guardar, ¿no? Lo voy a guardar. Lo guardo en ejercicios que yo tengo acá. Voy a poner en Plaxis Python Daemon. Lo voy a poner como Plaxis. Y la extensión, no se olviden, .py. Yeah. Como nosotros observamos, existía como primer requisito el de importar, ¿no? Para escribir un comentario, no se olviden del numeral, ¿no? No se olviden de numeral. Entonces, importamos la librería de Plaxis. ¿Cómo? Con el comando from Plaxis, ¿no? Plaxis scripting. Easy. Import asterisco. Con eso importo ya todas las funcionalidades de la librería de Plaxis para Python, para conectarse. ¿Qué más? Me conecto. Ahora me conecto, ¿no? Conectarnos al programa Inputs. El programa Plaxis Inputs.
¿Qué necesitamos? Necesitamos especificar el número de puerta. Y la contraseña. Entonces necesitamos especificar, aunque lo podemos hacer muy múltiples comentarios, ¿sabes? Parece que de esta manera podríamos. ¿Está? Genial. Creo que así queda mejor. Ya, conectarnos al programa Plexis Input, ¿no? Y especificar el número de puerto y la contraseña. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, existe la variable SI y GI, que las obtenemos cuando llamamos el comando a la función newServer, esta función con el nombre del servidor, en nuestro caso es localhost. El número del puerto es el 10.000, que vimos que es el puerto definido por defecto. La contraseña es acá, ¿no? Es esta, ¿no? Copiamos esta contraseña y ya con esto entramos, ¿no? Regresamos a Atom, la pegamos y ya está. Ya, con esto, ¿qué tal si generamos una nueva sesión de Plexis? Para generar la nueva sesión, ¿no? Un si.new. Y con esto ya deberíamos poder ejecutarlo. Y al ejecutarse, a ver, debería generarse una nueva sesión de Plexis, ¿no? O sea, yo lo que haga aquí se va a eliminar y se va a generar otra sesión. Pero veamos si se ejecuta, ¿no? Así como pensamos. Ya, para ejecutar, ¿no? Para ejecutar esto, lo que hacemos nosotros es vamos a packages, script y RAM with profile, ¿no? El perfil, les voy a explicar en un momento, pero es nada más para indicar que quiero que te ejecutes con la distribución que viene instalada en Plexis. Ya, a ver, acá no me sale, ¿no? Plexis, no me sale. Tampoco. Debería, a ver. RAM screen. Ya. Listo. Entonces, el programa lo vamos a tener que añadir. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a nuestro programa, Plexis. En Python vamos al command prompt. Ya, aquí vamos a escribir unas líneas de código que son las que se había dejado por acá. Esas líneas de código. Ya, con eso lo que hacemos es obtener la ruta en la cual se ha instalado la distribución de Plexis, no, la distribución de Python de Plexis. Le voy a escribir Python y luego lo que está ahí, ¿no? Import sys for no se preocupen, solamente escribanlo tal cual. Ya yo les voy a explicar que tienen que copiar, ¿no? Ya listo. Con esto ya terminamos. Y lo que vamos a copiar, ¿no? Esto lo que nos da es, ya, el programa está instalado, ¿no? Copien la segunda, ¿no? La segunda línea. Listo, la segunda línea. Yo lo voy a dejar por acá. Referencia. Ya, copio la segunda línea. Me voy a Atom. Y en script, voy a configurar script en comando. Voy a pegar lo que copié, le agrego un slash y acá voy a escribir python.exe, ¿no? Nada más. Ahora
guardar como perfil. Guardo como perfil, le voy a poner Plaxis demo, ¿no? Pongo un nombre, enter. Y con esto ya debería poder ejecutar, ¿no? Vamos a poner esto. Run with profile. A ver acá. Tenemos un Plaxis demo, ¿no? En que acabamos de crear. Entonces, vamos a paquetes, script, run with profile. El perfil es Plaxis demo, que yo, bueno, que acabamos de crear. Seleccionamos y le damos a run. Pero antes de darle a run, yo les había dicho que al ejecutarse este código, lo que va a hacer es una nueva sesión de Plaxis, ¿no? Entonces, esto de acá debería cerrarse y abrirse nuevamente. Ahora, veamos si eso sucede, ¿no? Ya. Pudieron ver que al ejecutar este código, no se abrió una nueva sesión de Plaxis. Si yo regreso al modelo, como ven, ya no tengo el polígono que yo había creado antes, ¿no? Es una sesión nueva, completamente. No hay nada en este modelo, ¿no? Ya, hasta ahí. Si tienen algunas consultas, no hay problema, acá lo puedo resolver. Aunque creo que ya han podido ver que no es tan difícil, ¿no? Ya estamos conectados en este momento a Plaxis. Entonces podemos empezar a crear ya ciertas funcionalidades. Pero, ¿qué funcionalidades podemos hacer? En este caso, nuestro objetivo es crear la geometría del talud, asignarle las propiedades respectivas y luego ejecutar el análisis de estabilidad, como habíamos pensado. Entonces, vamos a crear funciones. Estas funciones nos van a permitir, uno, crear la geometría, ¿no? Primero, vamos a... empezamos por la geometría. Creamos la geometría, luego definimos los materiales del suelo que vamos a usar. Después creamos nuestro modelo, ¿no? A partir de estas funciones de geometría y material. Luego vamos a calcular nuestra... Vamos a generar nuestra malla, ¿no? Generamos nuestra malla y definimos nuestra etapa inicial y nuestra etapa de cálculo, ¿no? Que sería safety. Y finalmente una función general en la cual vamos a llamar a todas estas funciones que ya hemos definido previamente. También vamos a hacer referencia a un archivo en CSV que yo les voy a mostrar aquí. A ver, creo que... Ya, es un archivo CSV que yo he generado. Ya. Plaxis demo, sí. Ya, este archivo CSV lo que contiene son información sobre el tipo de material, ¿no? A ver, aquí ustedes pueden ver que tengo tres columnas. Tengo la columna de X, Y y la zona. Entonces, play es una zona, ¿no? Es un material. Y si observan ustedes, tengo yo coordenadas X e Y que definen un polígono, ¿no? Con muchos vértices. Y este polígono, todas estas coordenadas corresponden a clay. Entonces, cuando yo llame este archivo con pandas, que es la librería de ciencia de datos que les había comentado, se va a generar una región en la cual hoy yo voy a tener esto asignado como clay. Y también voy a tener otra región donde el polígono va a definir a lo que es la morrena. Y el nombre que yo le pongo a la zona es un nombre que me permite también asignarle la propiedad que le corresponda, ¿no? Ya. Entonces, este CSV yo lo voy a llamar desde mi programa. O sea, no voy a necesitar ingresar un archivo DXF. Cuando importan DXF, a veces pueden tener muchos problemas. No solamente al generar el modelo, sino que
en el DXF se les puede escapar una línea o un polígono no está conectado con otro, así que más bien les genera más problemas que soluciones. Así que yo suelo hacer este tipo de importaciones donde yo creo una zona y esa zona está asociada a un polígono y tiene sus coordenadas respectivas, ¿no? Ya, entonces esto lo voy a cerrar. Y empezamos creando nuestro modelo, ¿no? Nuestro código en Atom. Y ahora en Atom voy a crearlo. Ya, el SNU ya vimos que funciona, ya estamos conectados a Plaxis. Y ahora, ¿qué nos toca? Nos toca definir la geometría, ¿no? Ya, esto lo vamos a hacer con una función que se llame crear. Geometría es una función que recibe como parámetro una zona, ¿no? ¿Y qué es esta zona? Esta zona es el nombre de la zona que representa, pues, el material, ya sea arcilla o morrena, en nuestro caso. ¿Esta función qué va a hacer? Lo que va a hacer es lo siguiente. Función, ¿no? Función crea nuestra geometría por material. ¿Qué es lo que hace? Obtiene los puntos asociados a una zona y también los, ¿no?, extrae las coordenadas, ¿no?, las coordenadas de un archivo CSV. Ya, entonces le vamos a poner coordenadas zona y esta es una variable que va a obtener lo siguiente, ¿no? Lo que tiene que hacer esto es almacenar las coordenadas de todos los puntos XY que tenemos en nuestro archivo CSV, pero todavía no los va a filtrar, ¿no? Todavía no los va a filtrar. Pero para hacer eso necesitamos importar una librería. Esta librería es la librería Pandas. Importar pandas, ¿no?, pandas para conectarnos al archivo CSV. Entonces, necesitamos pandas para conectarnos al archivo CSV. ¿Cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar puntos, ¿no? Ya no, así. Coordenadas, ¿no?, global. ¿Qué quiere decir? Que tiene todas las coordenadas, sin importar la zona. O sea, puede tener zonas de arcilla y morrena. Para llamar a pandas, ¿no?, lo que necesitamos es lo siguiente. Import, ¿no?, y acá le vamos a importar. Import pandas as pd. Recuerden que yo ya tengo instalado la librería pandas. Así que, como les expliqué en un video, bueno, un video hace poco, en la presentación había un enlace que nos permitía instalar librerías adicionales a nuestra distribución de Python. Y una de esas es pandas. Entonces, yo estoy usando pandas. Instálenlo también para que puedan utilizar esta funcionalidad. Ya, entonces, esta variable coordenadas global va a almacenar las coordenadas que tengo en el archivo CSV. PD es una abreviatura, ¿no? Cuando ustedes importan una librería, pueden importarla directamente como pandas, que es su nombre completo, o usualmente lo van a encontrar como PD, ¿no? Como pandas, es una abreviatura. Eso también es una práctica común en ciencia de datos. Ya, yo voy a escribir pd.leerCSV. Le pongo la ruta, ¿no? En mi caso, mi ruta es la de usuarios. Lo voy a copiar de mi archivo. Veamos.
lo único que tienen que hacer, yo quiero acceder a este archivo, ¿no? Que dice geometría CSV. Ya, le doy clic acá. Copio. Y acá lo pego, ¿no? Ya. La R que está al inicio es importante porque si no, no les va a permitir leer el archivo. Ya. Luego sigue la comilla, ¿no? Así, doble comilla. La ruta. Y aquí está faltando el nombre del archivo, ¿no? Y al final le ponen, en mi caso, geometry.csv, ¿no? Ya, yo ya lo tengo. Yo tengo entonces, en esta variable yo tengo las coordenadas, ¿no? De todos mis puntos X y Y. No estoy seguro si lo puedo imprimir. Vamos a ver si lo puedo imprimir, ¿no? Coordenadas. Global. Yo lo voy a ejecutar este código. Ya. Profile, Plaxis Demo, que lo corre. Allá. Sí, acá hay una. Aparte del código, no hay problema. Ya, packages, script, ¿no? RAM with profile, Plaxis Demo, ejecuto. ¿No? Me dice que. Unexpected, ya. Yeah. Sí, me dice que la ruta que yo le he especificado no está bien. Me dice, ¿no? Unexpected, parsing. Ya. Yeah. Me está indicando que mi archivo, ¿no? Mi archivo no se está ejecutando como debería. Pero no hay problema. Ya, yeah. Dejámoslo por ahora. Esas coordenadas global, lo que nos va a dar es las coordenadas que tenemos en nuestro archivo CSV. ¿No? Ya. Así que vamos a utilizar. Ya, aquí en crear geometría, entonces, tenemos la variable coordenada zona. Y con esta vamos a guardar, ¿no? A guardar solamente las que corresponden a la zona que nos están enviando aquí, ¿no? ¿Ven ese parámetro de zona? Este de acá contiene el nombre, ya sea arcilla o morrena. Entonces, lo que vamos a hacer es, en coordenadas global, vamos a acceder a coordenadas global, zona, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos es filtrando. ¿Cómo estamos filtrando? En coordenadas global ya tenemos todas las coordenadas. Y coordenadas global, ¿no? Corchete zona, lo que hace es las columnas. Únicamente estamos seleccionando a la columna zona. Ya. Y yo quiero extraer solamente aquellas donde la zona sea igual a la zona que yo estoy enviando a esta función. Recuerden que esta función crea geometría, lo que va a hacer es crea un polígono, pero para ello extrae las coordenadas que le corresponden solo a ese polígono. Que vienen definidos por la zona, ¿no? Entonces, la coordenada global, lo que hago es elijo la columna zona y filtro, solamente selecciono las filas X, Y que tengan esta zona, ¿no? Es decir, donde sea arcilla únicamente, solo las de arcilla. Y en coordenada zona solo va a haber almacenado los XY de la zona arcilla. Ahora, cuando nosotros extraemos esta información, tenemos que convertirlo a un arreglo de datos X, Y para poder utilizarlo después. Si no, no vamos a poder crear nuestro polígono. ¿Y eso cómo lo hacemos? Sería arreglo. Arreglo coordenadas. Ya, para esto necesitamos una variable más, ¿no? Si bien es cierto, en esta variable de aquí arriba ya tenemos la variable de que almacena las coordenadas, necesitamos otra que nos dé información sobre la zona que vamos a crear.
Entonces, el arreglo de coordenadas lo creamos con la variable coordenada zona. Lo que yo quiero es que crees, ¿no? Que crees esta columna de X, valor de Y, y lo pases a un formato de matriz, ¿no? En el cual vas a tener una columna XY nada más. Entonces, ya tenemos nosotros las coordenadas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a simular structures. Y cuando vamos a structures, en modo structures, el comando que se imprime aquí abajo, ¿qué dice? Dice go to structures, ¿verdad? Entonces, eso mismo lo vamos a llamar en nuestra rutina. Pero después de ir a go to structures, vamos a seleccionar, bueno, como seleccionar un polígono, y crear el polígono con las coordenadas que le pertenecen únicamente a esa zona. Eso es lo que vamos a hacer. Estos tres pasos que ven acá, lo de crear el polígono y añadirle el suelo, eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? Pero con crear geometría, que es la función que estamos usando, estamos elaborando, lo único que vamos a lograr es crear el polígono con las coordenadas que le pertenecen al material de interés. Nada más eso, ¿no? O sea, estamos limitando lo que puede hacer nada más para que sea más fácil de programar. Entonces, aquí le vamos a poner navegar, ¿no? Navegar al modo. ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos usar la variable gi y llamamos a la función goToStructures. De esta manera, es como haberle dado clic a Structures nada más. Y ahora queremos crear el polígono. Crear polígono, ¿no? Ya. Cuando ustedes extraen un polígono, existen dos objetos. Un son polígono y son soil. El son polígono hace referencia al objeto polígono y el son soil al suelo que tiene asociado ya este polígono, pero como lo estamos creando por primera vez, el SOMSOIL no existe, ¿no? Es null o vacío, no tiene nada. Y el SOMPOLYGON, en cambio, sí tiene, es un polígono como tal. Ya, entonces, ¿yo cómo creo esto de acá? Con la variable GI, que es para manipular los objetos, yo voy a crear un polígono. Pero, ¿cómo creo este polígono? Lo voy a crear con GI point. Y le voy a pasar el arreglo de todas las coordenadas que corresponden a esa zona. Ya le pasé. Entonces, con esto lo que estoy haciendo es, estoy creando un polígono con las coordenadas que le pertenecen únicamente a esa zona. Ya, pero para terminar la función crear geometría, yo tengo que retornar, ¿no? Return some polygon. Ya, y con esto que estoy logrando, lo que estoy logrando es, estoy creando el polígono del material de interés y lo estoy retornando. ¿Para qué? Para que luego ese valor pueda ser utilizado por otra función, ¿no? Y esa función va a ser una función global llamada crear modelo, pero todavía no lo vamos a crear, ¿no? Por el momento, nosotros ya tenemos la función que va a crear los polígonos de cada uno de los materiales. Ya, entonces dejamos por ahí esta función y vamos a crear la otra función que es la de crear material. Pero con crear material, ¿a qué me refiero? A crear el... Ya, o sea, vamos a soil, ¿no? Es como hacer esto. Estoy en soil, voy a show materials, new, y le asigno el nombre y las propiedades. Eso es lo que vamos a hacer. Una función que va a crear el material y le va a asignar las propiedades respectivas. ¿Y cómo sé qué material? Bueno, le voy a mandar, ¿no? La zona se llama clay. Y de acuerdo al nombre de la zona, va a extraer las propiedades de ese material y asignárselos. También puede ser morrena, ¿no? Ya tengo una morrena, extrae la información de la morrena, crea el material y le asigna las propiedades.
Eso es lo que va a ser la siguiente función. Entonces, me parece que no hemos llegado a las 10. Pero hasta ahí, ¿tienen alguna duda? Sería buen momento para que me lo hagan saber, cosa que mañana puedo ahondar un poco más en algún tema con respecto a esta rutina que estamos creando, ¿no? Entonces, la siguiente función se llama crear material. ¿Qué recibe? Recibe el nombre de la zona. El nombre de la zona. Y nosotros necesitamos extraer, ¿no?, información suelo. O mejor, vamos a ponerle propiedades suelo. ¿De dónde lo obtenemos? De un objeto que tenemos que crear, ¿no? Lo vamos a poner aquí. Propiedades. Vamos a crear un diccionario, ¿no? Propiedades materiales. Ya. Ah, no, análisis dinámico, la verdad sí serían como unas 10 horas si quieres explicar eso nada más. Pero en este curso no lo vamos a ver. Vamos a ver más bien el uso de esta rutina, ¿no?, en Python. Y luego pueden ahondar un poco más en lo que es el módulo dinámico. Pero ellos sí involucrarían un poco más de tiempo, ¿no? Tengan en cuenta que el módulo o el curso así como está planteado es uno que permite a personas que no tienen ninguna familiaridad con el programa aprender sobre modelos constitutivos y también sobre el uso del programa a la vez. Existe sí una versión de curso avanzado donde ya vemos un poco más esos temas como el modelamiento acoplado de flujo de formación de estructuras y el tema dinámico, ¿no?, una introducción a ello. Pero sí, en este curso no se ve eso, ¿no? Ya. Entonces, les comentaba que necesitamos crear un diccionario que tenga almacenadas las propiedades de los materiales que vamos a usar, ¿no? Como estamos ya con el tiempo, yo voy a crear el diccionario de manera referencial nada más, pero para darles una idea de lo que va a contener. Este diccionario como tal va a tener la información de las propiedades de los materiales. En este caso, clay, ¿no?, que va a ser la arcilla. Y esta arcilla va a tener los siguientes valores, ¿no? Va a tener un nombre. Arcilla. Y tenemos otro que es modelo, ¿no? Ya. En modelo, a ver. Ya, para nosotros elegir el modelo constitutivo en Python, lo único que hacemos es asignarle un número. Entonces, en Plaxis, el 2 se interpreta como more colon, ¿no? Si ustedes quieren otro modelo constitutivo, también tendrían que ver cuál es el número que se le asigna ese modelo constitutivo. ¿Qué más vamos a tener aquí? El drainage, ¿no?, type, que sería el tipo de drenaje. Este tipo de drenaje, en nuestro caso, va a ser drain, ¿no? El gamma no saturado. El gamma no saturado sería de 18 kilonewton metro cúbico. El gamma saturado. Sí, es parte de otro curso, ¿no? Porque si hiciéramos todo en un solo curso, imagínense. Para los compañeros que recién ven esto, sería mucho, ¿no? Ya, este nu es el coeficiente Poisson. El nu es tal como Plaxis lo va a reconocer. Si no le ponen nu y le ponen, no sé, coeficiente Poisson, eso no lo va a reconocer Plaxis, ¿no? Plaxis lo define como nu.
Y el ángulo de fricción, si solamente lo pone fino, phi 28, que sería el ángulo de resistencia al corte de la silla, y un módulo de Young con valor de 5000, ¿no? 5000 kilonewtons metro cuadrado. Así como tenemos el de la arcilla, definimos otro que va a ser el de la morrena. Y esa morrena va a tener igual sus propiedades, ¿no? Ya. Entonces, más o menos, si se dan cuenta, con este diccionario, lo que he logrado es, he creado un diccionario que almacena las propiedades, y dentro de este diccionario tengo, para mi arcilla, cuáles son las propiedades, el modelo constitutivo, ¿no? Y el tipo de drenaje, y también para la morrena, mañana haremos lo mismo, ¿no? Ya, entonces, cuando yo estoy en crear material, yo le estoy enviando el nombre de la clave, en este caso es zona. Esta clave va a tomar dos valores. Va a ser arcilla o morrena. Entonces, cuando acceda a propiedades, materiales, yo, ¿qué propiedades o qué material, qué propiedades quiero? Quiero las propiedades de la arcilla. Genial. Entonces, ¿qué me va a retornar? Me va a retornar todo esto. Me va a retornar cuál es el nombre, cuál es el modelo, el tipo de drenaje, el gamma saturado o no saturado, la fricción, el coeficiente de Poisson, módulo de Young. Eso es lo que yo voy a extraer con este diccionario, ¿no? Ya, pero así como puede ser arcilla, puede ser morrena también. Así que esta función, yo le puedo pasar cualquier tipo, acá le puedo pasar lo que yo quiera, ¿no? Ya quiero que me crees un material arcilla y las propiedades que le correspondan. Quiero que me crees un material morrena y las propiedades que le correspondan y así, ¿no? Solo que yo le estoy poniendo en términos de una variable. Mi variable se llama zona. Zona puede almacenar el nombre del material que yo quiero extraer, ya sea arcilla o morrena. Entonces aquí simplemente zona, ¿no? Ya, con eso ya logramos acceder a las propiedades de del material que nosotros estamos interesados. Luego, lo que vamos a hacer es calcular el GRF. El GRF no lo podemos pasar como parámetro. He visto que ahí probando, ¿no? Es necesario calcularlo. Entonces, de las propiedades del suelo, nosotros extraemos el módulo de Young, ¿no? Simplemente recuerden que ese propiedades de suelo ya es este diccionario de acá, es este de acá. Y para acceder al valor del módulo de Young, simplemente le doy la clave, ¿no? ¿La clave cuál es? E, ¿no? Entonces la clave E y ya accedí a este valor de módulo de Young. Y con esto voy a calcular el GRF, que sería el módulo cortante, ¿no? Esta es una fórmula que ya todos conocen. Solamente para calcular el módulo de corte, ¿no? Y por el coeficiente de Poisson. Con eso ya tengo el GRF. Y lo que voy a hacer es asignarle los parámetros de suelo, ¿no? Parámetros suelo. Para los parámetros de suelo, nosotros tenemos que pasar un arreglo. Pero este arreglo lo vamos a pasar a una función de Plaxis que lo requiere así, ¿no? Ya nos pide, primero, ¿cuál es el nombre del material? Y para eso nos da la clave material name. A material name le vamos a pasar de nuestras propiedades de suelo el nombre, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Ya le pasamos el nombre. Ahora, el modelo del suelo. Le pasamos el modelo del suelo. En este caso sería modelo. Y aquí abajo le pasamos el tipo de drenaje. Y el tipo de drenaje lo sacamos de nuestras propiedades de suelo, ¿no? Acá buscamos. A ver, acá buscamos. Ya buscamos y le ponemos drainage type, ¿no? Todo esto que están viendo acá, lo estoy sacando de acá por si acaso. Ya saqué el nombre, saqué el modelo y el drainage type, ¿no? ¿Qué más me falta? Me falta el gamma saturado o no saturado.
El coeficiente de Poisson, la fricción y el módulo de Young. Y aquí le pongo el gamma al SAT, sería el peso específico no saturado, de mi diccionario propiedad de suelo. Solamente extraigo el gamma al SAT, ¿no? De igual manera, para el siguiente, no copio esto nada más. En este caso ya no sería ANSAT, sino ya sería el saturado. Igual acá, sería solo el saturado. Y acá tengo el GRF que calculé ahí arriba. Le asigno el GRF. Y acá abajo tengo el NU, que sería el coeficiente Poisson de mi diccionario propiedad de suelo. Propiedad de suelo. También el NU. Y aquí abajo el phi. Coma, propiedad de suelo. Y busco el phi. Ya, genial. Bueno, con esto ya tendría todos los parámetros del suelo, ¿no? Que yo necesito para definir el material con el modelo Mohr-Coulomb. Entonces, ya. Lo que voy a hacer, lo siguiente es crear, ¿no? Crear, no, bueno, sería conjunto, propiedades, clases. Recuerden, lo que nosotros hacemos hasta este entonces es creamos una nueva variable que almacena las propiedades de los materiales tal cual nos pide una función de Plaxis que va a crear un archivo de propiedades de material. Ya, ¿cómo se llama esta función? Esta función se llama soyMat. Y soyMat lo que requiere es los parámetros del suelo que hemos extraído acá, ¿no? Ya, con esto, Plaxis ha creado un conjunto de propiedades a partir de esta función soilMat. Y nosotros lo único que vamos a hacer es retornar este conjunto de propiedades. El siguiente paso, ¿no? Acá lo vamos a ejemplificar ya para cerrar la sesión de hoy. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo ya he creado la geometría, ¿no? Se podría decir con una función. Con otra he creado un conjunto de propiedades, ¿no? Es decir, como que tengo un A, tengo un B y tengo un C. Y estos tres en conjunto son un conjunto de propiedades de material. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sumar estos dos, pues, ¿no? Tengo que crear, tengo que asignarme a este polígono las propiedades, este conjunto de propiedades que acabo de definir, ¿no? Pero eso todavía no lo he hecho, ¿no? O sea, lo único que hice hasta ahora es, he creado un polígono o una función que va a crear un polígono con las coordenadas que corresponden a un material y también va a crear un conjunto de propiedades para ese material. Que sería lo mismo que nosotros ir a Plaxis, ¿no? Sería lo mismo que ir a Plaxis y crear acá new, ¿no? Un parámetro, por ejemplo, clay, ¿no? Le pongo ya. Le defino el gamma no saturado, el gamma saturado y los parámetros, pues acá 5000, lo que están ahí, 0.35. La cohesión de 5, una fricción de 28. Ya. Y cuando ustedes le dan OK, acá se ha creado un material arcilla, ¿verdad? Pero todavía no se ha asignado ningún polígono. Eso es lo que hemos hecho nosotros con esa función de crear material. Ya. Y además, aquí abajo, no sé si ustedes observan que se ha llamado a la función soilMat, que es lo que nosotros estamos haciendo en nuestra rutina. En soilMat se está llamando esta función, pero con unos parámetros. Y estos parámetros, si ustedes ven aquí, es el material name, ¿no? Material name, a ver, vamos a... Ya, es el material name. Ya, material name, que si ven ustedes en mi... Ya, en esta rutina,
Yo le he puesto material name porque es tal cual lo recibe esta función, ¿no? Material name. Ya, ¿qué más? Incluso hasta el color lo podríamos definir. Yo no le he puesto color, y así que ustedes gustan pueden jugar un poco con ello y añadirle. Pero lo que sí le he añadido es el material model, ¿no? Que en este caso el soil model, tal cual, igualito, soil model es el 2. ¿Por qué? Porque es el de more column. ¿Qué más? El drainage type, yo le he puesto aquí, ¿no? Como drenado, ¿no? Drain. En este caso sí hay una ligera diferencia, no se preocupen, pero eso es lo que nos pide el programa como input. Ahora, ¿qué más? Aquí también van a ver el valor de K sub 0, pero también hay una serie de parámetros que pueden definirlo, ¿no? Y en este caso no estamos utilizándolos, pero son básicamente todas las propiedades que ustedes podrían definir que se encuentran acá, ¿no? Todos estos parámetros. Pero como ven, yo solamente extraje aquellas propiedades que usualmente vamos a ingresar, ¿no? O sea, no tengo las velocidades SNIP, ¿no? Pero ustedes podrían, si quieren, definirlas. Lo único que tendrían que hacer es acceder a los valores clave que el programa les va a solicitar. Pero lo pueden ver también aquí. Help Scripting Reference. Vamos a ver esto, ¿no? Creo que es importante que lo puedan ver. Ya, el Scripting Reference se acaba de abrir por acá. Ya tengo este Jupyter Notebook. Me voy a Soil Math, ¿no? Ya voy a S. En S busco Soil Math. Aquí estoy en Soil Math, que es la función que yo estoy utilizando para crear el conjunto de propiedades. Y ya. Y esta es la llamada a Soil Math. No se preocupen, esta es solamente la definición, pero si quieren ver un ejemplo de código, tendrían que ir aquí al final, donde dice sample scripts. Ya, en input, input script. Y vamos a buscar uno que utilice el soil math, ¿no? Seguramente hay por acá uno que utilice el soil math. Por acá. Bueno. No lo tiene. No, bueno, no es un problema. Lo bueno es que nosotros ya, yo ya lo hice y les puedo enseñar cómo se hace. De hecho, me parece que en el manual pueden encontrar uno de ese tipo, ¿no? Recuerden que como es con Python, no existen rutinas preestablecidas y tampoco Plexis las suele crear, ¿no? Hay varios usuarios que han hecho sus rutinas así como yo. Ya a partir de la... Bueno, explorando un poco, ¿no? El código. Ya me parece que este no lo tiene. En manuales debe estar en el reference. Sí, en este reference manual. En el segundo. Hay una parte que dice... Hay una parte de Python, justo al final, me parece. Allá, justo esta parte. Ven por aquí que existe una función, a ver, set properties, mesh, ¿no? Ajá. Ven en la función SolidMath. Ya, en la página 523 del manual hay uno, ¿no? Más o menos que les explica que crean el material. Este material de acá es vacío y luego recién le asignan propiedades, ¿no? Le asignan el modelo, el gamma no saturado, gamma saturado, el GRF, que sería módulo de corte. Y nada, ¿no? O sea, pueden explorar estos ejemplos. Pero lo que nosotros vamos a hacer incluso es un poco más, bueno, un poquito más claro que lo que está acá, ¿no? Además, lo estamos haciendo a partir de una hoja de cálculo CSV que tiene ya los materiales que nosotros queramos, ¿no? Podemos añadirle 10, 15 materiales, que es mucho más flexible. Bueno, con eso vamos a acabar el día de hoy y mañana terminamos el ejemplo de Python y les voy a comentar un poco sobre su trabajo final, que no va a ser tan complejo, pero sí es una presa hacia aguas arriba en la cual ustedes van a utilizar el modelo NordSan con algunas
algunos conjuntos de propiedades que yo les voy a dar a cada uno. Entonces, lo único que tienen que hacer es correr su modelo, asignarle las propiedades que yo les voy a dar y presentarme el archivo, reporte, con esas salidas. Pero bueno, eso yo lo explico mañana con más detalle. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme y disculpen por el tiempo. Ya mañana nos vemos en nuestra última sesión. Gracias por sus consultas también. Buenas noches.